digo yo. Ajá, cada una tenía su postura, su verdad. Oye, hablando de la verdad, ay, Jesús, mira, como si el 2020 no fuera suficiente lo que hemos vivido, ¿qué crees que pasó este fin de semana? ¿Qué pasó? Que José Ron vio ovnis. ¿Sí? Vio ovnis. Los marcianos llegaron ya. Vamos a escuchar. Buen día, sé que muchos no me van a creer y seguramente van a decir, este güey, ¿qué pedo? Pero como ayer les puse en la... Bueno, hoy les puse en la madrugada en mi Twitter. Y nadie me lo puede... Nadie me puede decir lo contrario. Porque me tocó, porque me consta, porque lo vi con mis ojos. O sea, me tocó ver un ovni. Vi cómo se movía. Frun, y cómo desaparecía. Cañón. Neta. Pues ahí está. Dice José Ron que él vio un ovni, que lo vio en el cielo y de repente ¡pum! Se fue. Le creo. Yo ¿qué? Vi, sí, yo también vi. Ay, ahora resulta. Yo también vi ovnis allá en Obregón, en una plaza, en la calle, en la noche, como a las 7 de la tarde, y pasaron y pasaron y pasaban y me saludaban. No te creas, pero sí vi. O sea, ¿y no fumaste? No había fumado. Ese día no había fumado nada. Ese día. Andaba en mi 5. Oye, ¿no le habrá afectado el peróxido? No creo. A José Ron. ¿No se irá a convertir en una Pati Navidad? Nah, pues es que... Okay, acuérdate que Pati Navidad también ve extraterrestres. De hecho, ya lo ha dicho. En el caso de Pepe Ron, pues es que no sé. Lo peor es que tú revisabas los comentarios y mucha gente asegura lo mismo, ¿eh? Le decían, es que es momento de creer porque yo también los he visto, porque yo no sé qué. Te voy a decir lo que me explicaron a mí cuando ya después de me sacaron de la mentira. De lo que había visto, pero que sí había visto. Ajá. O sea, yo lo vi, te digo, a las 7 de la tarde en una, sí, en una plaza en Obregón. Iba con un señor que me dijo, ¿quieres ver ovnis? Y yo, sí. Ah, pues voltea y búscalos. Y sí. ¿Y qué edad tenías? Yo tenía menos de 20 años. Ok. Pero el señor era, pues, como vidente o algo así, como Moni. Ok. Y lo habían traído a Obregón. Bueno, toda una historia ahí, a dar consultas a señoras ahí. Ajá. De Ciudad Obregón. Y entonces sí, lo traía para todos lados, haz de cuenta. Me contrataron para que lo trajera para todos lados. Entonces ya, después alguien, le conté a alguien, ¿sabes qué? Vi ovnis a tal hora y no sé qué. Ay, no seas pen. Me dijeron, son satélites de la NASA que a las 7 de la noche, 8 de la noche andan patrullando el mundo, casi casi, ¿no? ¿A poco? Pues eso me dijeron. Ay, pues yo tampoco te lo paso a saber. ¿Eh? Yo tampoco eso te lo paso a saber. Entonces, esa fue la explicación que me dieron después cuando me abrieron los ojotes de que no había visto ovnis sino satélites de la NASA. ¿Qué tal? Oh. Eso me dijo. O sea, ovni es objeto volador no identificado. ¿No? Y este sí era identificado por la NASA, obviamente. Entonces José Ron vio un objeto ahí. Volador no identificado. Que UFO. Pudiera hacer otra cosa. ¿No? Sí. Ay, pudiera ser lo que yo vi. Yo qué sé, el mundo es tan extraño. Yo, ahora que estoy viendo lo de Mars y lo del Challenger y todo eso, ya creo cualquier cosa. Ay, este 2020 está muy, muy, muy raro, Jesús. Yo de veras ya no sé qué creer. ¿Ustedes qué creen? ¿Le creen a José Ron? Bueno.